Guacamóvil patrocina este programa. All right. All got reasons to change our lives. Why am I here still chasing a lie? I should have been there, I should have tried. It's a long way back from your head to your heart. And I should have been there for you. I should have been there for you. I should have been there for you, oh, oh, you, oh, oh. Don't know these people. Hola a todos, bienvenidos a FUM, nuestro programa de entrevistas aquí en Turón TV, donde cada mes entrevistaremos a una persona que queremos conocer un poco más a fondo y de una forma diferente. Hoy tenemos con nosotros a la que en el pueblo yo creo que todos conocemos, que es Manoli. Antes de empezar la entrevista, Manoli, te voy a echar gel porque queremos recordar que los programas se graban cumpliendo todas las normas de seguridad que hay que cumplir. Muy bien. Bueno, a Manoli la conocemos todos en el pueblo, bueno, como Manoli la maestra Manoli o Manoli la de los musicales, también es un atributo que se te hace aquí. Pero cuéntame tú, ¿quién es Manoli? Bueno, pues Manoli es una persona que trabajó durante muchos años en Madrid buscando la manera de trabajar aquí en Andalucía y que cuando llegó el momento, pues sí, de una forma casual, aterrizó aquí en este pueblo. Entonces es una persona alegre, es una persona que tiene muchas inquietudes, que le gusta hacer muchas cosas y que le encanta su profesión. ¿Y algo que creas tú que la gente debe saber de ti para conocerte? ¿Algo esencial de ti? ¿Qué tienen que conocer? Bueno, yo soy transparente. Yo intento que cuando me acerco a las personas me conozcan tal como soy. Yo creo que esconder no escondo nada. O sea, que la persona que tenga interés en conocerme, solo con hablar conmigo y un rato ya sabe de qué pie voy, vamos, que no... Eres alguien fácil de conocer. Pues, facilísimo, sí, sí, sí. ¿Me cuentas alguna manía curiosa que tengas? ¿Una manía que tengo? Si es que manía como tal, que yo sepa, no tengo ninguna. Así de pronto, que yo sepa, pero no te voy a decir el orden porque yo tengo mi orden dentro de mi desorden. No soy, es que manía en sí, como tal no tengo, la verdad. Vale. La verdad, como tal no te puedo decir o no, ahora mismo no caigo porque no es nada relevante que yo diga, pues esto es una manía que suelo tener, no. Okay. Te puedo decir que me gustan las cosas ordenadas, pero no soy... Ordenada dentro de tu todo orden. Todo como exagerado. Ajá. Lo que sí sabemos, que seguramente eres una empedernida de la lectura. ¿Te gusta leer o no? Me gusta leer. ¿Y algún libro...? Me gusta leer, pero no le puedo dedicar mucho tiempo a la lectura porque mi profesión me hace... que yo lea siempre sobre lo mío. Claro. Porque me gusta estar formada sobre lo mío. Entonces yo, ¿qué pasa? Que la literatura, me encantaría poder tener mis horas libres para leer literatura, pero esas horas libres que tengo, pues siempre las dedico investigando sobre lo que a mí me gusta. Yo, si me encuentro cualquier problema de algún niño, pues entonces ya lo enfoco por ahí. Entonces es verdad que sí, leo... Suelo leer libros, pero no estoy constantemente leyendo literatura. Ajá. Lo que nos cuentas sobre ti, para ti es muy importante tu profesión. ¿Cómo te decantas por la docencia? O sea, ¿vocacional de toda la vida o hay un momento en el que...? Pues mira, a mí me hubiese gustado, la verdad...
voy a ser sincera. Sí. A mí me hubiese gustado mucho ser cantante o bailar. Uh-huh. Una buena bailadora. Venga, a mí eso me hubiese encantado, la verdad. Y luego tuve ahí una racha que estuve por ser fisioterapeuta. Uh-huh. Me gustaba el tema de hecho, soy auxiliar de clínica. Uh-huh. Sí, pero por un examen. O sea, yo me presenté a un examen. Esas son cosillas que no se conocen, pero yo me presenté un día decidí presentarme al examen de auxiliar de clínica, me presenté, lo saqué y ya está, pues ya soy auxiliar de clínica, mira. Un dato curioso. Así como lo quiere la cosa, ¿no? Sí. Pero yo ya cuando empecé a hacer el COU, porque yo hice el COU, yo no hice bachillerato, primero y segundo de bachiller, yo hice tercero de BUI COU. Ajá. Yo cuando hice el COU, ya sí, ya empecé a gustarme el tema de la docencia y sobre todo de la surgió lo de educación especial, porque yo soy lo que es mi especialidad es de pedagogía terapéutica. Yo soy de educación especial, eso por magisterio, ¿vale? Luego tengo la licenciatura que es de psicopedagogía, que está también muy vinculado con el mismo tema porque me gustaba. Luego tengo máster también de dificultad de aprendizaje. Todo es enfocado sobre el mismo tema. Y entonces sí que ya empecé a introducirme ahí en la docencia y me encantó. Es algo que me ha gustado siempre y me involucro porque es que me encanta. Vamos a conocerte también desde el principio, porque me has respondido preguntas que tenía para hacerte, como que te hubiera gustado hacer sino maestra y eso, así que un gustazo, porque... Me ha adelantado, ¿no? Sí, sí, pero un gustazo. Empezamos a conocerte desde el principio nuestro es la infancia. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu infancia? Pues recuerdo de mi infancia tengo mucho, pero los mayores recuerdos me vienen de los olores, del sonido, de la Navidad, porque yo me recuerdo, mis recuerdos de la infancia, yo los recuerdo, los llevo mucho porque soy muy familiar y entonces es una época, lo que es Navidad es una época muy familiar. Y yo recuerdo pues estar con mis hermanos, somos muchos, nosotros somos 7. Y entonces recuerdo pues esos momentos de estar todos juntos en familia y lo que me llamaba mucho la atención, que iba por la calle y escuchaba el sonido de la olla exprés, del chuc, 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 de estar cociendo ahí, ¿no? Lo que es la carne y eso para mí, y el olor a la Navidad, el olor a... Eso sí, me trae muchísimos recuerdos, es algo que de pequeña me trae recuerdos. Qué bonito. Sí. Uh-huh. Y luego ya fuiste creciendo, ¿en qué momento te diste cuenta que ya eras una persona adulta? Yo he sido siempre más madura de lo que ha sido por mi edad, no sé por qué, porque no he tenido razón de ser, vamos, que mi vida, lo que ha sido mi infancia, ha sido una infancia buena, no he pasado grandes dificultades ni nada por el estilo. Yo he pasado una infancia, pues he tenido bien, mi padre tenía un buen trabajo y la verdad que no hemos padecido, pues, hemos tenido recursos. Pero yo siempre he sido madura. De hecho, yo me casé muy pronto. No tenía ni 18 años cuando yo me casé. Sí. Me casé por decisión propia, porque yo quise, porque yo estaba enamorada y me quería marchar con mi marido, el que fue mi marido. Y entonces pues eso, yo siempre he tomado decisiones y lo he tenido muy claro y he sido madura para mi edad y de hecho aposté por hacer cosas y siempre he salido airosa, vamos, que me han salido bien. No sé, será porque lo hago con decisión y pienso, reflexiono y lo hago tomando la decisión clara, vamos. Sí, eso es algo que sabemos también de ti, que te implicas al máximo en todo lo que haces y luchas por sacarlo para adelante. Vaya, de hecho, llegaste aquí al pueblo siendo maestra y te metiste un poco en una locura, ¿no? Aquí, como fue empezar a montar musicales, ¿cómo te surge a ti esa idea?
¿Por qué me surge? Yo he sido siempre persona que no me ha dado miedo los grandes proyectos, pero a mí me surge eso no por mí, me surge por lo que yo veo en el pueblo. Sí. A mí quien me anima es el pueblo, es la gente del pueblo. Yo no estaba acostumbrada, yo venía de trabajar en Madrid y yo he hecho cosas en Madrid. Aunque haya estado poco tiempo en los centros y tal, yo me he involucrado y he hecho cosas, no es que me haya quedado parada. Pero cuando yo llegué aquí al Burgo, pues yo me di cuenta que aquí la gente era muy participativa, la gente era muy creativa. Y yo decía, bueno, pues yo, si a mí me encanta esto de los proyectos y yo veo que aquí la gente está apuesta por esto, pues yo voy a proponer aquí cosillas. Y la verdad que empecé por el colegio. Sí. Y yo tenía un alumnado que es verdad que tampoco había tenido ese tipo de alumnado, un alumnado que también le gustaba mucho participar, que se ilusionaba, que se motivaba, y eso a mí todavía me daba mucho más vida, me daba mucho más, me motivaba y me daba mucho más ánimo, ¿no? Y la verdad que he luchado porque veía que la gente se implicaba y que me seguía, entonces pues para adelante. Y empezaste montando Gris. Gris. Luego fue Mamma Mía. El Mamma Mía, que fue todo un exitazo también. Brutal. Yo veo, el Gris no se lo esperaba a nadie. Sí. Todo el mundo pensaba que iba a ser una cosilla así, de salir adelante con algo, una brilla de colegio y tal, y se sorprendieron, la verdad. Y ya pues esperaban, era el otro año cuando propuse lo del Mamma Mía, ya pues teníamos los incondicionales, ya total. Teníamos el público incondicional que se volcó, ¿no?, con nosotros. Y ya luego la locura máxima, ese, ¿no? Uh-huh. El Rey León. El Rey León, ese fue un gran proyecto y estoy súper orgullosa de ese proyecto. Claro, ¿cómo recuerdas tú eso? Sí, sí, o sea, esa idea surgió claramente, eso fue cuando aquí se vino el proyecto de poner una escuela de música. Sí. Como a mí me gusta todo el tema de canto y tal, pues yo me apunté a la escuela de canto y el profesor de la escuela de música, pues le gustaba, estuvimos hablando y tal, y le gustaba meterse en proyectos. Digo, mira, pues para fin de curso podemos hacer... Yo una zarzuela, fíjate que pensé, digo, una zarzuela y tal, no sé qué. Y decía él, ah, vale, vale, pues a mí me gusta también hacer proyectos. ¿Y qué pasó? Que yo en ese momento estaba haciendo lo de Mamma Mía y tal. Sí. Había ya propuesto. Y Paqui me decía, bueno, ¿por qué no haces el Rey León mejor? Y tal. Total, que yo mirando a Eugenio, creo que se llamaba Eugenio, no me acuerdo sí. ahora cómo se llamaba. Y le digo, no, 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 no vamos a hacer una zarzuela. Digo, vamos a hacer el musical del Rey León. Dice, ¿y eso? Digo, sí, pero con todo el pueblo. Digo, con... Y entonces se quedó mirando así, dice, ¿con todo el pueblo? Digo, pues sí. Y eso hice. Sí, y sí. Nada más salí de ahí, me encontré a personajes del Rey León y le dije, tú vas a ser tal personaje y tú vas a ser tal personaje. Y yo me quedé asombrada porque nadie me dijo... ¿Pero qué dice? ¿Qué me cuenta? No, no, no. Todo el mundo dijo, ah, vale, pues nada. Y así quedó. Y cuando hicimos la reunión, la primera reunión para ver los personajes, pues acudió todo el mundo se ilusionó y hasta el día de hoy. Oye, el resultado fue increíble. Increíble. ¿Qué significó entonces para ti en general eso? Para mí significó mucho, muchísimo. Y más aún... después de las circunstancias que se dieron, fue todavía muchísimo más emotivo y el recuerdo que tengo es ya para toda la vida, es algo que es algo mío y lo llevaré siempre conmigo. O sea que para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Qué bien. Nos ha hablado, por ejemplo, antes de Paqui. Uh-huh. Es una persona aquí en el pueblo, bueno, tú sabes que aquí en el pueblo eres importante para muchas personas y para el pueblo también. ¿Qué personas tienes tú aquí en el pueblo? ¿Apoyos? Sí, personas importantes. Bueno, uno de mis mayores apoyos, Paqui, evidentemente. Tengo otros apoyos como es Abelardo, María,
y en sí muchísima gente, porque yo cuando yo vine aquí, cuando vengo o llevo tiempo sin venir, siempre soy muy bien recibida. Yo noto mucho el cariño de la gente y eso es cosa que se nota. A ver, sí. Tú cuando alguien te ve y te saluda o te da un abrazo, tú sabes si es de verdad o no. Sí. Y yo aquí noto el cariño de la gente, por eso yo estoy tan a gusto aquí. Es que yo muchas veces digo, yo que ya me considero burgueña. Eres burgueña. Porque me noto muy bien acogida. Aquí la gente es fantástica. Yo es que siempre lo he dicho. Y además cuando salgo de aquí o hablo de, siempre hablo del pueblo y de la gente. O sea, y como curiosidad, ¿llegaste aquí por casualidad? Es decir, ¿le elegiste tú venir al Burgo o te tocó al azar? No. Esto me ofrecieron dos pueblos. Sí. Y yo lo primero que pregunté fue, ¿cuál es el que está más cerca de Cádiz? Y entonces dijeron, pues el Burgo. Y fue así. Yo creo que hay cosas que tienen que venir porque son así. Y esto fue una de ellas. Pues la verdad que nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí. Uh-huh. Y quiero que escuches unas cosas antes de despedirnos. Uh-huh. Porque eso, como te digo, es muy importante para mucha gente. Y te iba a proponer bailar, solo que no vamos a poder porque no lo escuchará. Uh-huh. A ver si escucha. Llevo 25 años en el gremio de la peluquería, 21 años trabajando aquí en el Burgo. A mí mi trabajo me apasiona, disfruto muchísimo con cada trabajo que realizo y siempre intentando de ponerme al día con todas las técnicas nuevas. Así como últimas novedades, tenemos productos veganos desde tintes hasta alisadores veganos. Y sin olvidar que trabajamos con los tintes sin amoníaco siempre y siempre mirando por los clientes y al servicio de ellos. Así que apoya al comercio local. Desde la Peluquería María apoya al comercio local. Frutería Namari se fundó hace 6 años. No estaba en mis planes montar una frutería en la casa donde hemos vivido durante tantos años, pero me animaron y lo monté. En este establecimiento podrás encontrar fruta fresca y variada, además de productos 100% burgueños. Os animo a que vengáis, consumáis y os lo paséis tan bien como lo hacen nuestras clientas. Me voy para el pueblo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. ¡Vamos! Atiendo pedido por WhatsApp y realizamos reparto a domicilio. Podrás encontrarnos en calle en medio, número 30. Contribuye con los comercios del Burgo. Compra la frutería Namari. Guacamóvil patrocina este programa. Esta canción me dijiste que era tu canción favorita, ¿no? Uh-huh. Pues escúchala. Que no es la canción de siempre. Desde el System, soy enamorado de las personas como Manoli. Porque Manoli es de esas personas que llegan por casualidad, en su caso por motivos de trabajo, y que se implican e integran hasta el punto de dolerle el pueblo como al que más. Has mostrado que por muy duro que te golpee la vida y que te caigas, tienes que tener esa fuerza y ese coraje que tú tienes para levantarte cada amanecer y seguir dando lo mejor de ti. Desde que llegaste aquí a tu segundo pueblo, el Burgo, comenzaste un camino en el que poco a poco has ido dejando huella en cada uno de nosotros. La verdad, no tengo palabras para definirte toda la labor que has hecho aquí. Y que no puedo decir nada malo de ti, todo lo contrario. Eres una persona espectacular. Para mí, eres un ejemplo para no rendirse. Si tuviera que definirte, no sabría muy bien por dónde empezar.
ni tampoco qué adjetivo podría utilizar. Quizás podría empezar diciéndote que eres una gran persona, pero es que me parecen pocas las palabras para decirte. Te diría que... especial, pero yo creo que especial se te queda corto. Y por eso te quiero tanto y te tengo en mi vida. Pues Manali, es ese regalo con cuerpo, alma y corazón. La vida, a veces, pone en el camino de las personas y que yo he tenido la suerte de encontrarme en el mío. Es un placer y un orgullo tenerte como compañero. Tienes la habilidad de allí donde vas, arrasa. Te quiero dar las gracias por involucrarte tanto en tu trabajo, por sacar proyectos adelante como musicales, que a primera hora parecen una locura, pero cuando poco a poco le vas poniendo corazón y le vas dando forma, entusiasmas a mucha gente. Cuando conforme la vi trabajar, la verdad que me quedé prendado de ella, las ganas, el entusiasmo que ponía. Ella no solo es una magnífica persona, sino que además es un pedazo de maestra. Ha ejercido muchísimas veces, aparte de profesora, de compañera, de confidente, de amiga, incluso de madre muchas veces. Has estado ahí en los momentos buenos, en los momentos malos, asesorándonos. Por tanto, como maestra, ¿qué voy a decir de ti? Si ya lo sabes tú, y ya lo saben tus niños. Pases por donde pases, pues vas a dejar huella igual que haces en los adultos. Y los niños nunca te olvidan. Ha sido una maestra increíble. Has estado atenta a tus alumnos, has comprendido las situaciones de cada uno. Nos has enseñado muchísimos valores muy buenos. Ella supo ver en el Burgo una cosa que nosotros ni tan siquiera se nos pasaba por la cabeza. Y era la capacidad artística que había en este pueblo. Fuiste capaz de unir a toda una clase y crear una cosa tan bonita como es un musical. Uniste a todo un pueblo y lo llevaste a lo más alto. Y tú eres de esas personas pues que siempre tienes una sonrisa. Ya pueda estar diluviando o cayendo un granizo tremendo, siempre tienes una sonrisa o una broma o un chiste o una gracia que alegra el alma al que está al lado tuya. M de maestra vocacional. A, amiga. N, notable y excelente en todo lo que hace. O, optimista. L, luchadora. I, imaginativa. Gracias, Manoli, por ser como eres. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por ese amor que le tienes al Burgo y a su gente. Así que te quiero dar gracias por ser parte de nuestro pueblo, por ser parte de nuestras vidas, por ser una maestra ejemplar, una persona muy luchadora. Siento muchísimo orgullo de poder decir que he sido tu alumno. Guardo un cacho de Manoli y de Kino en mi casa. Siempre os llevaré mi corazón. Así que un beso muy grande, Manoli, y más personas como tú en este maravilloso pueblo. Un buen saludo y abrazo, Manoli. Una caminante que se abre camino por muy dura que sea la cuesta. Que es un placer estar contigo porque haces el día muy agradable y facilitas la vida al que está a tu lado. Un besito. Es que te quiero con locura. Te quiero un montón. Hola, mamá. Supongo que estarás muy emocionada y sorprendida por esta sorpresa tan bonita que te han preparado en el Burgo. Pero supongo que aún más cuando estés escuchando esto, porque como bien sabes, no soy mucho de participar en estas cosas. Pero tu gran amiga Paqui me lo pidió y sabiendo la ilusión que te va a hacer y con el cariño que te lo han preparado todo en el pueblo, no podía negarme. Pues nada, qué decirte que no sepas, mamá. Aunque sí que es cierto que últimamente te lo digo poco. Sé que eres una mujer luchadora y valiente, porque has sabido ir superando los obstáculos que la vida nos ha puesto, desgraciadamente. Sabes que allá donde hayas ido, la gente siempre te ha querido y recordado, porque siempre te has entregado al 100% en lo que has hecho y has dejado huella por tu forma de ser. Sabes que te quiero y que aunque te lo digo poco y a veces discutamos y tengamos nuestras diferencias, al final, madre no hay más que una, y sé que el amor incondicional de mi madre es para toda la vida, y por ello siempre estaré agradecido de tener la madre que tengo. Un beso muy grande, mamá, y nos vemos prontito en unos días. Te quiero. Bueno, esto es un poco lo que la gente piensa de ti. O sea, eres una persona excepcional, Manoli, te lo digo yo ya. De verdad, ellos te dan las gracias, yo te doy las gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, por ser como eres, por implicarte tanto y por ser tan maravillosa.
Te mereces todo lo bueno que te pase. Y es que eso, que eres increíble. No. Que muchas gracias, de verdad. Yo pienso, yo quiero decir que todo lo bueno que sale de mí es porque sabéis sacarlo. O sea, que son las personas las que sacan de las otras lo que hay de bueno en ellos. Y ya está. Y que yo estoy muy contenta, muy feliz, muy orgullosa de teneros a todos junto a mí, que estáis ahí a mi lado. Eres Muchas increíble, gracias por esta de verdad. Entrevista. Gracias, Manuel. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Volveremos el mes que viene conociendo a más personas maravillosas, que seguro hay mil, y homenajeándolas, conociéndolas, y aquí con todos vosotros todos los meses en Turón TV. Muchas gracias. We all got reasons to change our lives. Why am I here, still chasing the light? I should have been there, I should have tried. It's a long way back from your head to your heart. And I should have been there for you. I should have been there for you. I should have been there for you, oh, oh, you. We are the farmers.
No, 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 no.